Dos notas sobre el caso Rato. La primera, las filtraciones están sustituyendo las informaciones oficiales. Y la segunda, cuando empieza a haber goteras en un partido, es indicador de que hay crisis dentro. Vayamos con la primera. Antonio Casado, de manera muy pertinente, decía ayer en el Confidencial que es una verdadera desgracia que el Parlamento no pueda disponer de los datos por razones legales. Datos que, sin embargo, están llegando a los medios de comunicación de manera muy abundante y que seguramente continuarán. Si añadimos a esto que el Partido Popular impide cualquier comisión de investigación, el Parlamento se convierte en una especie de cáscara vacía, condenado a hablar de manera muy brumosa sobre temas trascendentales. Ayer mismo estuvo en el Parlamento el director de la Agencia Tributaria, que explicó con todo detalle que no podía dar ningún detalle. Por cierto, nos sorprendió que utilizó un lenguaje cheli, lo de... En fin, tengo una información que es la pera o la repera patatera, dijo algo que no esperábamos de alguien que, en fin, uno cuenta con que la solvencia, y la gravedad de esos, esos asuntos, pues le iba a obligar a un lenguaje más técnico, pero en fin. El hecho es que el Parlamento no parece ser ahora mismo capaz de convertirse en la caja de resonancia de esta gran preocupación nacional y el lugar donde circulen ni datos ni se abran investigaciones y, naturalmente, eso no hace sino alumbrar más y más elucubraciones y más y más rumores. El propio Partido Popular está siendo ahora mismo la víctima de todo esto, porque dicen que Mariano Rajoy anda hablando solo y que los pasillos de Génova son como la corte de los Medici, pero con corbata, todos tratando de ver dónde están las manos negras, las intenciones ocultas, etc., y esperando los nombres. Y respecto a lo segundo, eso de que las filtraciones... Son indicio de crisis. Pues sí, así suele ser. No es que las infiltraciones, las filtraciones, eh, erosionen los partidos, no. Es que las filtraciones notifican que hay problemas dentro del partido. Cuando yo era director de informativos de Televisión Española, llegué a recibir un dossier contra un ministro, remitido por otro ministro. Sí. Las filtraciones son el síntoma de una infección interna y anuncian decadencia como el canto de los tordos anuncia la lluvia. Por eso las filtraciones siempre dicen mucho más de lo que dicen.